Buenas noches, amigos. Buenas noches otra vez. Saluda a todos la cadena azul de los Tigres del Licey. Bienvenido, Rojas. Está frente al micrófono en estos instantes. Gelo Tueni con la emoción del partido. Buenas noches, Gelo. Buenas noches, Juan Nova. Buenas noches, amigos televidentes de los Tigres del Licey. Manuel Aibar es el lanzador en el día de hoy del conjunto azul, el derecho de los Cardenales de San Luis. Se estará enfrentando a Brendan Donnelly de los Leones del Escogido. Ya el primer bateador del partido conectó infield hit, José Café Herrera, y los Leones del Escogido tienen corredor en primera. Un hit de sabor con Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Gelo, bienvenido a bordo. Buenas noches, Nova. Bienvenido. Suéltala. Y buenas noches a los amigos televidentes de la cadena azul. Verdadero placer, sí, estar de nuevo con todos ustedes en este inicio de la pelota nuestra. Sí, señor, ahí tenemos a Mauri García frente al derecho Manuel Aibar. Y no hay dudas, Gelo, que después del huracán George contar con una asistencia de más de 16,000 fanáticos, eso es un cálculo conservador aquí en el Quisqueya. Yo creo que esto está rondando casi en los 17,000. Marca la etiqueta del éxito de este campeonato. Bien, todo listo. Manuel Aibar, pitcher derecho de los Tigres, se está enfrentando al segunda base de los Leones, a Mauri García, que está colocado de segundo en la alineación. Información de Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Adelanta la defensa del equipo de los Tigres, jugando ahora para doble play, primer inning. Segundo bateador de este campeonato, José Herrera, disparó infield hit. Hizo un gran esfuerzo el segunda base Luis Castillo, pero con la velocidad de José Herrera no había nada que hacer. Nada que hacer. El Licey tiene debutando en el día de hoy en la tercera base Aramis Ramírez, el mismo que estuvo con los Piratas de Pittsburgh. Bueno, se fue el hombre. Strike cantado, el disparo y lo esperaron. Excelente. El disparo, como siempre, de Henry Castillo. Henry Mercedes. Que está en la receptoría del equipo de los Tigres. Henry Mercedes. Parecía que había tomado un buen brinco José Herrera. Sí, señor. Ese disparo fuerte y preciso. Y perfecto. Henry estuvo jugando a nivel de triple A con el equipo Indianapolis de los Rojos de Cincinnati, pero me demostró ahí que el hombre está en su mejor forma. Bueno, es ponchado. Se poncha Mauri García para el segundo out de la entrada. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. El inning es 2 out y el turno para el estelar Fernando Tatis. Información de Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Despejada la situación para el derecho Manny Aibar. En el círculo de espera de Codetel al servicio del deporte, Tyron Horn conectó de foul el primer strike para Fernando Tatis. Milano, los espaguetis que crecen, crecen y crecen, dejando chiquititos a los demás. Milano, tus pastas de siempre. Compañeros de equipo, Fernando Tatis y Manuel Aibar en los Cardenales de San Luis. Esta noche colocado de tercero en la alineación Fernando Tatis. Quinto bate Freddy García, Rubén Mateo en el bosque de la derecha, colocado de sexto bate. Séptimo Mike Cameron, Ángel Peña octavo en la receptoría, y el torpedero Abraham Núñez. Yo creo que las cosas a nivel deportivo se están ya reordenando. Ayer inició las hostilidades en el quinto centenario. Ahora es ponchado. De eso vamos a hablar en un momentito. Se poncha Tatis. Y la pizarra de Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más, te informa. 0 para los Leones en el primero. En resumen del inning, Halls, refrescante. 0 carreras, un hit,
Cero error, nadie en circulación. Regresamos aquí al Estadio Quisqueya. Tremendo trabajo de Manuel Aibar en este primer episodio. Luego del infield hit de José Café Herrera, ponchó a Mauri García y le dio la misma medicina a Fernando Tatis. El Licey tiene a Luis Castillo en la segunda base, Cristian Guzmán en el shortstop, Ron Beliar, bateador designado, Kevin Grilla en la primera base, Aramis Ramírez en la tercera, Daniel Ramírez en el prado derecho, Henry Mercedes en la receptoría, José Soriano en el jardín central y Julio Ramírez en el jardín izquierdo. Regresamos a la acción y arranca Gelo 20. Bueno, vamos a la conclusión del primer inning. Luis Castillo, bateador presidente de la mejor cerveza, colocado de primero. El derecho de los Leones, el norteamericano Brendan Donnelly, listo de nuevo. Bonito picheo rompiente, la cuenta en 1 y 2 para Castillo. Luego en el círculo de espera, Cristian Guzmán. Codetel, al servicio del deporte. 1 y 2 el conteo. Y está la segunda mala. Retiró 2 por la vía del ponche Manny Aibar en la parte de arriba de este inning, enfrentándose al mínimo. Rolling peligroso que se va de hit para el jardín de la izquierda. Ahí está cortando el guardabosque. Se detiene en primera con sencillo Luis Castillo. Hit de sabor con Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Bueno, Gelo, Luis Castillo, que tiene mucho chance en la próxima temporada de hacer el equipo con los Marlins de la Florida. Enseñó lo que se ha insistido mucho con él, que aproveche esa rapidez de home a primera bateando por la banda contraria, y aquí lo hizo de manera perfecta. El turno le corresponde a Cristian Guzmán, bateador presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. De lado Donnelly, rápidamente se fue el hombre adentro, va el disparo, va el corredor, safe. Se robó la base Castillo y ahora está en segunda sina. Johnny Walker, Red Label, pasión al rojo vivo. Líder en triple A en la liga internacional con 31 bases robadas, Luis Castillo. Y aquí lo vimos desarrollando una excelente velocidad de primera para segunda. Y los Tigres del Licey colocan corredor en posición anotadora sin out. Galletas Guarina, tus galletas favoritas, dulce o saladitas. Galletas Guarinas, galletas, galletas. Bueno, a medida que se vaya desarrollando el partido, nuestro director poco a poco le va a llevar el acto de inauguración, donde como figura central, nada más y nada menos que el hombre del momento, Samuel Sosa. Sí, está ahí en los palcos bajos, presenciando el partido junto a Daniel Aquino y Juan Marichal y su amigo Domingo Daguajer. Aprovecho la ocasión para saludar a Dominguito. Bueno, mientras tanto, 1-1 el conteo para Cristian Guzmán. Van Inter ahora con muchas más posibilidades. Amenazando Licey en la misma primera entrada. De lado Donnelly. Rolling que busca el primera base. Bonita jugada, le pasa al pitcher. Es malo el tiro. Y viene caminando para la goma Castillo, y llegó Guzmán hasta la segunda. Hay una adentro y Licey toma la delantera 1-0. Bueno, la anotación oficial, hit y error en tiro del inicialista de los Leones del Escogido, Freddy García. Se va hasta la segunda base Cristian Guzmán y rompe el cristal en el mismo primer episodio el glorioso equipo azul. Un batazo de sabor es Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. El turno le corresponde a Ronnie Beliar, bateador presidente de la mejor cerveza. Esta noche designado, colocado de tercero en la alineación, Ronnie.
Tremenda campaña, 36 dobles, 7 triples y 14 jonrones en Triple A para Ron Beliar, que batió 321. Un top prospect a nivel de grandes ligas, donde tiene mucho chance la próxima temporada de hacer el equipo de los cerveceros. Ustedes recuerdan, comenzó lento el año pasado y terminó a todo vapor con el equipo azul. Preparado el pitcher, está tirándole. Luego de Beliar, el norteamericano Kevin Prejack está en el círculo de espera de Codetel. Codetel, al servicio del deporte. Hay uno adentro, conclusión del primer inning. Derecho Donnelly todavía no ha podido hacer el primer out de la entrada. Adentro el picheo. Dos y uno para el designado Ronnie Beliar, que pidió tiempo. Y ahí está de nuevo entrando a la caja de bateo. Mucho, pero mucho público. A casa llena. Sí, señor. Tenemos la inauguración de este partido y era de esperarse. Con los eternos rivales por un lado y la presencia de Samuel Sosa. Correcto. Atención, Víctor Hurtado. Te informa Rafael Landestoy que tiene que estar mañana a las 2 de la tarde aquí en el Estadio Quisqueya, porque el partido de mañana será a las 4 de la tarde. Atención, Víctor Hurtado, 2 de la tarde en el Estadio Quisqueya. 2 y 2 el conteo para Beliar. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Cristian Guzmán corriendo en la segunda base. De lado al derecho. Foul de línea por el lado derecho. Johnny Walker Red Label, pasión al rojo vivo. Y entonces, comenzando la temporada, podemos conversar de muchas, pero muchas cosas agradables que pasaron este año en el béisbol de las grandes ligas. Sí, señor. Y que van a continuar aquí en nuestro béisbol. Strike cantado y esponchado Beliar, primero del inning. Conéctate al sabor del momento con Chicleps. Únete al mundo de la gente joven con el nuevo sabor Cool Mint de Chicleps. Desconéctate del mundo con Chicleps Adams. La barrida de los Yankees, Gelo, ha sido un acontecimiento increíble. Se calcula que 3.5 millones de fanáticos desfilaron junto al conjunto de los Yankees en la ciudad de Nueva York, celebrando esa barrida a los Padres de San Diego. Un gran equipo. Un gran equipo de béisbol. Eran los favoritos. Línea de hit para el jardín central. Viene para la goma Guzmán. La segunda de los Tigres. Hit de sabor con Pizzarelli. La verdadera pizza italiana. Las armas fundamentales del equipo del Licey son velocidad y una playa de bateadores de línea que van a dar muchos dolores de cabeza. No hay bateadores de poder, pero en este tipo de estadio, construido básicamente como manjar de lanzadores, ese tipo de bateadores como Kevin Grilla son los que dan pingües beneficios. Bueno, el partido 2-0, sigue el bombardeo azul en la misma primera entrada, frente a los envíos de Kevin Donnelly. Aramis Ramírez, bateador presidente, conecta de foul el primer strike. Este muchacho militó con los Piratas de Pittsburgh. Causó muy buena impresión. Batió 235 con 9 dobles y 6 cuadrangulares. Tiene una contextura física muy bien balanceada. Y viene con la recomendación expresa de jugar fuerte, tanto a la ofensiva como a la defensa. Seguir aprendiendo. Parece que la organización de Pittsburgh tiene mucha confianza en Aramis Ramírez y aparentemente el puesto es de él, hasta sí, prueba, señor, lo contrario. Hasta prueba en contrario. Samuel Mejía está cochando en tercera, Julio César Paula en primera. Solamente un out. Listo de nuevo el pitcher, foul otra vez. Segundo strike para Aramis
Ramírez. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Hoy tenemos en la alineación azul Aramis Ramírez, Daniel Ramírez y Julio Ramírez. Hay otro Ramírez en el banco que es Roberto Ramírez, que es jardinero. Y otro en el palco también. Sí. Juan Nova Ramírez. Correcto. Johnny Walker Red Label, pasión al rojo vivo. 1 y 2. Picheo altísimo. Luego vendrá Daniel Ramírez, que está en el círculo de espera de Codetel. Codetel, al servicio del deporte. Es bueno que el público, el que no lo sabe todavía, que este año con la ausencia lamentable de dos equipos del este, ese equipo de tanta tradición, las Estrellas, y el equipo de los Azucareros, fuera de esta temporada. Recesando en este vamos momento. A tener más partidos de Leones y Tigres y más partidos de Águilas y Tigres. Correcto. Y Leones y Águilas. No. Mañana, de nuevo la transmisión de la cadena azul. A las 4 de la tarde, Gigantes del Nordeste, Tigres del Licey en Santiago a las 4, Águilas del Cibao, Leones del Escogido. 2 y 2. Listo de nuevo. Rolling, avanza el torpedero. Hay uno en segunda, el disparo a primera. Se acabó la entrada. Resumen del inning, Holmes. 2 para el equipo del Licey en el primer episodio. La pizarra de Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más, te informa que en un inning completo, Licey 2, Leones 0. Regresamos al Estadio Quisqueya. Comenzamos este segundo episodio con el bateador designado de los Leones del Escogido, Tyrone Hunt, que se arrastra por los predios del shortstop, muere por la vía 63. Ha retirado los últimos tres bateadores sin que le saquen la bola del cuadro, el derecho Manuel Aybar. Suelta la Gelo. Bueno, vamos al segundo inning para el equipo de los Leones. Pierden 2-0. Un out. Freddy García, bateador presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. El estelarísimo pitcher derecho de los Tigres, Manuel Aybar, picheo alto para Freddy García, que viene del círculo de espera de Codetel. Codetel, al servicio del deporte. Listo de nuevo Manny. Paul. Conteo en 1 y 1. Darío Pérez. Pues bien, Guero, si una cosa tiene el Licey este año a su favor, es una abundancia de alta calidad en el infield. Hay falta todavía de Ángelo Jiménez. Ron Belial está como bateador designado. Es un material de mucha calidad. Hay un jugador ahí que se llama Eddie Almonte, que es un súper prospecto también. O sea que está los, Israel Alcántara. Los Tigres están bien resguardados en el infield. ¿Cómo se llama el otro muchacho que terminó bien con el equipo azul? Willy Sotañez. Pero Willy Sotañez está lesionado, se fracturó una muñeca y hasta el mes de diciembre no va a poder estar en acción. Strike tirándole. Ponchado Freddy García para el segundo out de la entrada. Ponche bueno. Número 3 de Manuel Aybar. Están bateando con periódico mojado los colorados. Y no es para menos, Manuel Aybar lo que está soltando es calibolato. No tiene la información de hasta dónde. ¿Qué cantidad de picheos? 70 picheos. Rubén Mateo viene al bate, información de presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Muchas caras nuevas aquí en el palco. No tenía idea que había una cantidad tan, pero tan grande de periodistas en la República Dominicana. Sí, yo he quedado sorprendido. Héctor Cruz debería venir por estos predios, sí, a hacer campaña. Sí. Muchos colegas. 1 y 1 al conteo. Johnny Walker Red Label, pasión al rojo vivo. Segunda mala para el bateador Rubén Mateo.
Si tiene chance, vendrá Mike Cameron. Está en el círculo de espera de Codetel. Codetel, al servicio del deporte. Segundo inning para los Leones. Pierden 2-0 de piconazo. La segunda, la cuenta ahora en 2-2. El pitcher del lado izquierdo está completamente lleno. Se ve un pequeño huequito en el lado derecho. Sí, pero es mínimo, es mínimo. Y ni hablar de el gran stand y las la tribuna central altas, donde vemos inclusive algunos fanáticos de pie. Correcto, velo. Así que yo no recuerdo en un día inaugural. Hacía mucho tiempo que no asistía a tanto público, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, la cuarta mala y Rubén Mateo va para la primera. Milano, los espaguetis que crecen, crecen y crecen, dejando chiquititos a los demás. Milano, tus pastas de siempre. En primera, Mateo, y el turno para Mike Cameron. Información de Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Otra cosa, hay una abundancia de periodistas sin hacer nada en el terreno de juego. Demasiado civiles. Esas son las cosas que hay que mejorar en esta pelota. Bueno, el primer día, bien, bo. Corría sobre la marcha. En grandes ligas, desde el primer día comienza la organización. De lado al derecho, Manuel Aibar. Guardabosque central de los Leones, Mike Cameron. Colocado de séptimo bate en la alineación. ¿Qué pasó? Una torre se apagó. Un alto voltaje. La torre del lado derecho del estadio Quiqueya. Pero el árbitro dice que se puede jugar así. Ordenó que piche. Y yo creo que sí. Listo de nuevo Aibar. Strike tirándole. Buen picheo. Excelente picheo. En los play de softball se juega con menos luces que la que hay ahora. Y todo el mundo hace tremenda jugada. Todo el mundo la ve. Sí, ahora que vayan corrigiendo eso. La pelota es más grande en el softball. Naturalmente. Y el estamos más una cosa compensa la otra. Por cierto, que está muy bonito el estadio, la grama. Bueno, ahí está el segundo strike, 1-2, en muy buenas condiciones. Es que este año ha llovido bastante. Sí, señor. Lo que no llovió el otro año. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Parece que no hay damas hoy en el play. ¿Por qué? Bienvenido. No he visto ninguna. ¿Cómo que no? Cámara talento. Cámara. Bueno, está comenzando. 1-2. Listo de nuevo el pitcher. Strike tirándole. Y es ponchado Cameron para el tercero del inning. En el resumen del inning, Halls fuertemente refrescante. 0 para el Escogido en el segundo inning. Y la pizarra de Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más, te informa que entrada y media, Leones 0, Tigres 2. Regresamos al Estadio Quisqueya. Vamos a cerrar la parte final del segundo episodio. Un recital de picheos está ofreciendo Manuel Aibar. Suelta la Gelo. Bueno, llegó safe Daniel Ramírez. Así que va a haber infilita aquí en este batazo de Daniel Ramírez. Batazo de sabor es Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Sí, señor, hizo todo el esfuerzo Abraham Núñez, que es uno de los mejores defensores de esa posición y ya está coqueteando a nivel de grandes ligas, pero la rapidez de Daniel Ramírez de home a primera base fue excelente para los Tigres del Licey. Conseguir su cuarto hit del partido. Están dominando la pizarra 2-0. El turno le corresponde a Henry Mercedes.
el cuarto indiscutible que permite Donnelly. Mercedes colocado de séptimo bate en la alineación. Información de Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Dirigente de Yao, le gusta el corrido y bateo, y vamos a ver si lo monta con Henry. Picheo alto. Johnny Walker, Red Label, pasión al rojo vivo. Señor Braulio Marmolejo tiene una conferencia de prensa al lado de la cabina. Atención, Radamés González. De lado al derecho, Donnelly. Conectó de foul. Mercedes, luego vendrá José Soriano, que está en el círculo de espera. Codetel. Codetel al servicio del deporte. Segundo inning para el equipo de los Tigres, que gana el partido 2-0. Y de nuevo la defensa de los Leones jugando para doble plate. Primera mala, la cuenta ahora en 1-1. Galletas Guarina, tus galletas favoritas, dulces o saladitas. Galletas Guarinas, galletas, galletas. 1-1 el conteo para el bateador Henry Mercedes. Licey con par de anotaciones en la misma primera entrada. Tomó el liderato del partido. Picheo en curva, precioso. La cuenta ahora en 2-2 para el bateador Mercedes. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Originalmente el juego era el juego de mañana a las 8, bien. 4 de la tarde, los juegos los sábados. No importa que haya o no televisión. Correctísimo. Ah, bueno, pero mañana no hay televisión. Aquí. Bueno, no sé, vamos a averiguar con el chino, no te puedo dar ese dato. Dar ese dato. Vamos a confirmarlo con el chino. A ver si Melquíades Cámara nos informa si hay televisión mañana para el partido de Gigantes del Nordeste y los Tigres del Licey. Porque en el calendario que yo tengo de televisión no está esa juego. Bueno, la cuarta mala. Y Mercedes va cómodo para la primera. Van Inter ahora con mucho más posibilidades. De nuevo metido en problemas, Donnelly. Corredores en segunda y primera. Y el turno para José Soriano, bateador Presidente, la mejor cerveza. Vemos a Santos Alcalá, que comienza a mover el bullpen de los Leones del Escogido, donde le ha hecho demasiado lanzamiento hasta este momento. En su primera salida luce ya un poco agotado. La bola rápida que ha enseñado no es nada del otro mundo. Es una bola rápida, diríamos, promedio. Y sus lanzamientos rompientes son... con muy poco veneno, algo que ha podido aprovechar de manera efectiva el conjunto de los Tigres del Licey, que está repitiendo nuevamente con el dirigente Dave Jaus. Para nosotros, un trabajador incansable, un hombre que se compenetra con todos los jugadores y que le gusta el béisbol agresivo, le gusta montar jugadas y le saca el máximo de rendimiento a todos los jugadores. Por eso el Licey, en el aspecto dirigencial, tiene un 5 garantizado. Bien, todo listo. De nuevo la acción. Amenazando Licey con aumentar su ventaja. Corredores en segunda y primera. Cuando viene al bate José Soriano. Bateador Presidente, la mejor cerveza. Sigue jugando a medio camino. La defensa de los Leones adentro para Soriano. Luego vendrá el bate Julio Ramírez, que está en el círculo de espera de Codetel. Codetel al servicio del deporte. Saludamos al compañero Pío Santana, que está rápidamente de controlando aquí, ¿verdad? Foul la bola. A Pío se le mueve la recta, una de las grandes correas de este país. No me digas. Cotizado ampliamente en diferentes mercados. 1-1 el conteo.
En segunda, Daniel Ramírez. En primera, Henry Mercedes. Segundo inning para Licey, que gana 2-0. Rolling, que tiene el pitcher, perdió la bola. Recupera el disparo a primera. Safe. Vamos a ver la repetición. Freddy García no tenía posesión de la primera base. Estaba un pie retirado de la primera almohadilla. Y logró de manera sorprendente José Soriano pasarle por el lado y llegar safe a la primera base. Bueno, va a haber error aquí, ¿verdad? Sí, señor, le dieron error. Error. Se llenan las almohadillas y se complica aún más el derecho Donnelly. Cuando viene al bate Julio Ramírez. Información de Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Dani Ramírez en tercera, Mercedes en segunda. Soriano en primera. Y ahí está el primer strike para Julio Ramírez. Johnny Walker Red Label, pasión al rojo vivo. De lado el pitcher Donnelly, batazo de fly, cortito, lo está buscando el guardabosque central, viene hacia adelante y captura la bola. Rápidamente viene el tiro y no se puede mover nadie. Un out. Milano, los espaguetis que crecen, crecen y crecen, dejando chiquititos a los demás. Milano, tus pastas de siempre. El batazo fue corto y era un suicidio desprenderse para el plato. El corredor de tercera, Daniel Ramírez, y todo el escenario está preparado ahora para Luis Castillo, que tiene el primer hit de este campeonato. Vamos a averiguar cómo está el partido de Gigantes y Águilas en el estadio Julián Javier. Le estoy haciendo señas a Arturo Guzmán, pero el hombre está concentrado. Bueno, ahí está Luis Castillo, bateador Presidente, la mejor cerveza. De 1-1. Sencillo, base robada. Y anotó también la primera carrera, señor, aquí en el Quisqueya de esta temporada. Foul, pellizcó la bola. Información de Johnny Walker, Red Label. Pasión al rojo vivo. Luego de Castillo vendrá el bate Cristian Guzmán, que está en el círculo de espera de Codetel. Codetel, al servicio del deporte. Y de nuevo conecta Faula, cuenta en 1 y 2. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Licey ganando el partido 2-0. Y se está jugando la conclusión del inning número 2. Los Gigantes del Nordeste están ganando 1-0 a las Águilas en el tercer episodio. Hablando de juegos de apertura, el Licey ha ganado 24 de 44 aperturas con 19 derrotas. Picheo altísimo, la cuenta ahora en 2 y 2. Para el peligroso Luis Castillo. Pelotero que se ha convertido en esta liga es un terror para los equipos contrarios. Bueno, Rolling, que busca el pitcher, la tiene. El tiro es malo. Pero hace tiempo que el inning debió haber terminado. Así que hay otro error. Sí, señor, otro error para el lanzador que se convierte en carreras y los Tigres del Licey ganan ahora 3-0. Decía que el Licey en juego de aperturas tiene 24 victorias y 19 derrotas. Eso suma 43, pero hubo un juego empate, un partido inaugural en 1966 frente a las Estrellas Orientales que duró 16 episodios y hubo que dejarlo empatado. Está dando molestia, ¿verdad, Gero? La mariposita es. El turno para Cristian Guzmán. Bateador Presidente, la mejor cerveza. Al primer envío, Rolling, que tumba el pitcher, el disparo a segunda,
safe. Bueno, la tomó en segunda base. Le quitó fuerza el pitcher. Con la rapidez de Christian llegó a primera base y anota una más. El partido ahora 4-0. Galletas Guarina, tus galletas favoritas, dulces o saladitas. Galletas Guarina, galletas, galletas. Corredores en tercera y primera. Y el turno para Ronnie Beliar, bateador presidente de la mejor cerveza. Séptimo hombre que bate en esta entrada, Ronnie Beliar. Y es el error número 3 que comete el equipo de los Leones en apenas una entrada y dos tercios. 3 errores y todavía no hemos completado el segundo inning. Sí, señor. El partido comenzó, para los que llevan ese tipo de anotación, el primer picheo fue a las 8:45. 0-1 el conteo para el bateador Ronnie Beliar. Recibió ponche en el primer episodio. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Y que de 1-0, te lo informa Johnny Walker, Red Label, pasión al rojo vivo. Contemos en 0-2. De lado, Donnelly. Picheo bien pegado. 2 en el primero. Tienen 2 en el segundo inning. Y ahora Licey está ganando 4-0. Si tiene chance, vendrá Kevin Krijak, que está en el círculo de espera de Codetel. Codetel al servicio del deporte. Conteo en 1-2. El disparo a primera es malo, el tiro. Y hay otro error aquí, viene para la goma el hombre de tercera. Van Inter ahora con mucho más posibilidades. Bueno. Se ha desplomado la defensa de los Leones del Escogido. Han cometido 4 errores en una entrada y 2 tercios. Y los Tigres del Licey han aprovechado a la perfección esta debacle defensiva del conjunto rojo. El partido ahora 5-0. Y sigue al bate Ronnie Beliar. Tiene buen apetito la joven. Se fue el hombre, ve el disparo, ve el corredor, out en segunda. Capturado en segunda base. Castillo para el tercero del inning. Y el resumen del inning, Halls, fuertemente refrescante. Perdón, el hombre que fue capturado fue Cristian Guzmán. Hay 3 anotaciones para el equipo azul en el segundo. La pizarra de Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más, te informa. Terminan 2 innings completos. 5-0. Arriba los Tigres. Regresamos al Estadio Quisqueya. Los Tigres del Licey dominando 5-0. 3 vueltas en este segundo episodio, producto de la mala defensa de los Leones del Escogido. Mañana hay televisión a las 4 de la tarde por Radio Televisión Dominicana. O no, mejor dicho, por Televisión Dominicana. Excúsame, Juan de Lanza. Bueno, vamos al inning número 3. Al bate de los Leones, que ahora pierden 5-0. Ángel Peña inicia la entrada, bateador presidente de la mejor cerveza. Preparado Manuel Aybar. Primera mala para Ángel Peña, que viene del círculo de espera de Codetel. Codetel al servicio del deporte. Ángel Peña pertenece a los Dodgers de Los Ángeles y es un prospectazo. Octavo bate, batazo para right field. Lo busca cómodamente el guardabosque derecho.
Se la llevó Daniel Ramírez para el primero de la entrada. Milano, los espaguetis que crecen, crecen y crecen, dejando chiquititos a los demás. Milano, tus pastas de siempre. Bueno, llegando al inning número 3, tenemos el primer batazo para los jardines. Así mismo es. No le habían sacado la bola del cuadro a Manny Aibar, porque el sencillo de José Café Herrera fue un infield hit. Abraham Núñez, bateador presidente. Noveno bate, información de Johnny Walker. Johnny Walker, Red Label, pasión al rojo vivo. Bueno, cortito, lo está buscando el jardinero izquierdo. La bola pica de hit. Viene el disparo al cuadro y se detiene en primera Abraham Núñez. Un batazo de sabor es Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Apenas el segundo indiscutible que permite el derecho Manuel Aibar, que está ganando el partido 5-0, cuando viene precisamente el otro bateador que le disparó de hit. José Herrera, información de presidente. Tanto Herrera como Abraham Núñez han sido batazos sin mucha fortaleza. No, sin fuerza, batazos sin fuerza. Inclusive este de Abraham Núñez fue un bloopercito. Una granada. Un granadazo, correcto. Herrera viene al bate por segunda vez. Información de Johnny Walker. Johnny Walker, Red Label, pasión al rojo vivo. Sammy Sosa tiene 3 horas firmando autógrafo. Míralo allá, en aquella esquina. Eso es Danny firma. No ha visto el juego. Sería bueno que Melquíades de cámara me le tome, me le haga una toma a Sosa ahí pacientemente firmando autógrafo. Ahí está. Bueno, mírenlo ahí. Eso no, que usted, mírenlo ahí, firma y firma. Marichal también ha firmado ahí bastante, mira, pelota y bastante autógrafos. Sí, señor. Bueno, estamos en la parte inicial del tercer episodio, ganando los Tigres del Licey 5-0. En el estadio Julián Javier, los Gigantes derrotan a las Águilas 1-0. Rolly por primera, hay uno, de vuelta a la primera, safe. Corre mucho Herrera. Además, se le cayó la bola al primera base Chris Jack. Vamos a ver la repetición. Ahí está la repetición. El doble play no se prejuzga, pero estuvo al tri de hacer una doble matanza. Muy difícil, por cierto, la 3-6-3. Pero la bola se le cayó del mascotín a Kevin Grilla. Un refuerzo que tiene un entusiasmo tremendo. Ese hombre está gozando aquí con los Tigres del Licey. Daba gusto, bueno, verlo en las prácticas. Es importante eso. A Mauri García, bateador presidente, la mejor cerveza. Correcto, Chino, tu señalamiento. Chino está en eso. Recibió ponche en el primer episodio. A Mauri García, información de Johnny Walker. Johnny Walker, Red Label, pasión al rojo vivo. 2 out, inning número 3 de los Leones. Están perdiendo 5-0. De lado, Manny Aibar. Rectazo que pone la cuenta en 1-1. Galletas Guarina, tus galletas favoritas, dulces o saladitas. Galletas Guarina, galletas. Fernando Tatis está en el círculo de espera de Codetel. Codetel, al servicio del deporte. Repetimos a Víctor Hurtado mañana a las 2 de la tarde aquí en el Estadio Quisqueya. Bueno, tiene mucho chance y así mismo es. Otro infield hit, esta vez a Mauri García. Llega hasta la primera, le dio malísimo a la bola porque le hizo su incompleto. Ahí está la repetición. Apenas consiguió un pedacito de la bola.
y prácticamente Aramis Ramírez no tenía ninguna oportunidad de ponerlo out en la primera base. Batea un hit de sabor con Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Los Leones del Escogido tienen corredores en primera y segunda. Hay dos outs en la entrada. Y el peligroso Fernando Tatis al bate. Te lo informa, presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. De lado Aibar. Le cantaron el primero. Tatis recibió ponche en la entrada número uno. Una información de Johnny Walker. Johnny Walker Red Label, pasión al rojo vivo. Un par de anotaciones en el primero, tres en el segundo. Tienen delante al equipo azul, 5-0. De lado Aibar. Foul por el lado derecho, la cuenta ahora en 0 y 2 para Fernando Tati. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Eso es correcto. Y el inicio de la temporada también es el inicio de la campaña para la presidencia de la ACD. Sí, vi ahí que estaba respaldando, usted está respaldando al colega Héctor J. Cruz. ¿Cómo? Un buen candidato, Cruz, te vi respaldándolo ahí en un espacio. ¿Dónde tú me viste? En todos los periódicos. Cero y dos el conteo para Tatis. De lado al derecho, Manuel Aibar. Strike tirándole. El quinto ponche para Aibar. Cierra Line. Halls, fuertemente refrescante, presenta el resumen del inning. Cero para el Escogido en el tercero. Y en la pizarra de Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más, el informe. Dos innings y medio, 5-0. Arriba los Tigres. Regresamos al Estadio Quisqueya. Vamos a la parte final del tercer episodio. Ganando los Tigres del Licey 5-0 a los Leones del Escogido, con un formidable trabajo en el primer tercio del juego para Manuel Aibar, donde solamente dos bateadores le han podido sacar la bola del cuadro. Un total de 5 ponches, dos de ellos a Fernando Tatis, que sin lugar a dudas es uno de los cañones de primer orden en la alineación escarlata. No hay dudas que Manuel Aibar, con ese trabajo a nivel de Triple A y de Grandes Ligas, dejó demostrado que es un pitcher que en esta liga tiene que sacar out. En Triple A, 10 ganados y 0 perdidos con 2.60 de efectividad, y en Grandes Ligas 6-6 con 5.98 de efectividad. Regresamos a la acción y suelta la Gelo. Bueno, vamos a la conclusión del tercer episodio. Ronnie Beliar, bateador, presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. 5-0 ganando los Tigres. El nuevo lanzador por el equipo de los Leones, el número 28. Y Beliar conecta elevado al bosque de la derecha de manera cómoda para el primero de la entrada. Van Inter ahora con mucho más posibilidades. Se la llevó Rubén Mateo, el primero del inning. Falla Beliar y el turno para Kevin Prejack, bateador, presidente, la mejor cerveza. El nuevo lanzador, Mariano Santana. Marino Santana es el nuevo lanzador de los Leones del Escogido. Anoten el cambio comenzando en este tercer episodio, Marino Santana. Da 1-1, tiene Krijak. Disparó sencillo, impulsador en el primero. Información de Johnny Walker. Johnny Walker Red Label, pasión al rojo vivo. Listo el derecho, Santana. Segunda mala para Krijak, que viene del círculo de espera de Codetel. Codetel, al servicio del deporte. Leones 0,
Tigres 5. En el primer día de actividad de esta temporada. El trabajo de Donnelly, de Brendan Donnelly, dos entradas, un hit, una carrera limpia, cuatro hits, de las cinco carreras, una sola es limpia, una base, un ponche, puede perder, no puede ganar. Bueno, completamente alta la tercera mala para Chris Jack. Marino Santana se prepara de nuevo. Y ahí está la cuarta mala. Chris Jack va cómodo para la primera. Milano, los espaguetis que crecen, crecen y crecen, dejando chiquititos a los demás. Milano, tus pastas de siempre. Vamos a saludar a don Miguel Edé, el presidente de los Tigres del Licey, que ha hecho todo el esfuerzo necesario para conformar un equipo contendor. Y entonces esperando que se recupere totalmente. Tengo entendido que está medio quebrantado de salud. Está, que se ponga las pilas. Está un poquito afectado y entonces lo que más deseamos es que se recupere para que pueda disfrutar de los partidos de pelota. Y fíjate que ya comenzó a gozar con esta ventaja de 5-0 que tiene el equipo azul. Aramis Ramírez, bateador, presidente de la mejor cerveza. De lado al derecho, Santana chequea al hombre de primera. El lanzamiento de piconazo va para la segunda y llegó a segunda Chris Jack. Es cierto lo el comentario de bienvenido, sí, hace un momentito. El hombre lo está dando todo. Y está en eso. Chris Jack. Tremendo muchacho y un entusiasmo a toda prueba. Galletas Guarina, tus galletas favoritas, dulces o saladitas. Galletas Guarina, galletas, galletas. Se tiró como un poquito tarde en segunda. Sí, pero quiso hacer, hizo el esfuerzo. De lado al derecho, Santana. Foul cerquita de nuestra caseta de transmisión. Y el conteo en 1 y 2 para el bateador Aramis Ramírez. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Los dos coas del Licey, Paula que está en primera, Julio César Paula, y Sammy Mejía que está en tercera, ambos son coas de grandes ligas. Sammy Mejía es el coas de primera base de los Marineros de Seattle, y Julio César Paula es coa de infield de Arizona Diamondbacks a nivel de liga grande. Este año hay un nuevo coach de bateo. Se trata de Carmelo Castillo, que está realizando un formidable trabajo con todos esos muchachos jóvenes de la escuadra añil. De lado el pitcher. Ahí está la segunda mala. Daniel Ramírez está en el círculo de espera de Codetel. Codetel. Al servicio del deporte. Amenazando Licey en la tercera entrada. ¿Cómo? Eso no la galleta. ¿Qué pasó ahí? No fue que sonó nada. Sí, señor, no fue que sonó nada. No, es que va un material para el público del Bleacher. Bueno, yo creo que ya está sonado. Disfrutando. Yo creo que ha sonado la galleta en el Bleacher de la izquierda. No. Que no es costumbre, no es normal. Ese tipo de material, los Bleachers. Un material de alto octanaje. Bueno, finalmente, aparentemente ya se va a decidir el derecho Santana a hacer su envío a la goma. Y conecta, batazo cortito que tiene dominado el guardabosque izquierdo. Se la llevó Herrera para el segundo out de la entrada. Van Inter ahora con mucho más posibilidades. Marino Santana se toma un mundo entre picheo y picheo. Mira a Ángel Peña, le dice con la cabeza que no mira para el cielo, mira para dos lados. Desespera Marino Santana.
Daniel Ramírez, bateador presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Disparó sencillo en el segundo inning. Anotó carrera Dani. Información de Johnny Walker. Johnny Walker Red Label. Pasión al rojo vivo. Primera bala para Daniel Ramírez. Sigue en segunda Chris Jack. El inning es 2 outs. Mañana a las 4 de la tarde, Gigantes del Nordeste, Tigres del Licey, aquí en el Estadio Quisqueya. Hizo swing y conectó de foul por el lado de la primera base. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. No sé si ha notado algo diferente hoy en el terreno de juego, y es que ya Guillermito Montaz no está como recoge bates. De una lástima. Teníamos cuánto, 35 ¿eh? Años en forma consecutiva desempeñando ese trabajo. Strike tirándole. De todas formas, un saludo para Guillermito. Sí, que sufrió, debe estar en sintonía. Sufrió unos amagos de derrame cerebral y el médico le recomendó que no podía tener ese tipo de agitación en el terreno de juego. Conteo en 1 y 2. Avanza Chris Jack en la segunda base. Rolling, que tiene el tercera base Tatis. El disparo largo a primera y se acabó la entrada. Halls, fuertemente refrescante, te informa el resumen del inning. 0 para Licey en el tercero. Y la pizarra de Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más, el informe. Finalizan 3 innings completos. Licey ganando 5-0. Regresamos a la acción, amigos. Esta es la cadena azul de los Tigres del Licey, directo desde el Estadio Quisqueya en la capital dominicana. Leones y Tigres, esta noche inaugurando nuestro béisbol. Y aquí regresa Gelo Tueni. Bueno, vamos al cuarto inning para los Leones, que pierden 5-0. Se mantiene el derecho Manuel Mani Aibar. 2 malas para el abridor de este inning, Tyron Horn. Información de presidente de la mejor cerveza. Vamos a ver si alguien de la liga se comunica con nosotros y nos aclara la situación que nos estaban preguntando en el palco de prensa. Que si todos los sábados los juegos serán a las 4, tanto aquí como en el interior. Bueno, cañonazo entre primera y segunda para el bateador Home. Y el hombre está anclando en la primera base. Un batazo de sabor es Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Bueno, quizás esta y otra entrada más como mucho. Bueno, yo... De Manuel Aibar. Yo creo que estaban haciendo señas para el bullpen. Y veo 2 pitchers que se están parando. Lo que quiere decir que... Esta podría ser la... Bueno, como tiene una ventaja de 5-0. Si logra soltear la situación con pocos pitchers, le van a dar el quinto episodio para que pueda optar por la victoria. Bueno, Freddy García, rolling por segunda y uno. El disparo a primera. Doble matanza. De Castillo a Cristian. Al primera base Chris Jack. Del 4 al 6 al 3. Se despeja la situación para el derecho Mani Aibar. La vaguada como tomó Artura. Milano, los espaguetis que crecen, crecen y crecen, dejando chiquititos a los demás. Milano, tus pastas de siempre. Este monitor que lo trajo Cristóbal Colón, sobreviviente de la Santa María. Bueno, pero... ¿Tú sabes lo que es a esta altura del juego una televisora de tubo? Yo hace años que está... Eso es pieza de museo. Bueno, Rubén Mateo al primer envío. Conectó elevado. De manera cómoda se la llevó el guardabosque central Soriano para el tercero del inning. Halls, fuertemente refrescante, informa el resumen del inning.
Cero carreras, un hit, cero error, nadie en circulación. Y en la pizarra de Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más. Terminan tres innings y medio. Licey está ganando el partido 5-0. Regresamos al estadio Quisqueya. Hay un nuevo lanzador por los Leones del Escogido, el tercero que utilizan esta noche, Domingo Serrano, es el nuevo serpentinero del equipo de los Leones del Escogido. Marino Santana trabajó en una entrada, no permitió hits, dio una base por bola, un watch. Anoten el cambio, Domingo Serrano es el nuevo lanzador de los Leones del Escogido. Vamos a ver dónde trabajó este muchacho Domingo Serrano, porque la verdad es que los Leones del Escogido tienen una abundancia de material en materia de picheo increíble. Es lo que buscamos aquí en nuestra computadora a Domingo Serrano. Suelta la guelo. Vamos a la conclusión del cuarto inning. Inicia la entrada por el equipo azul. Henry Mercedes, bateador presidente, la mejor cerveza. Fuerte a la izquierda, ligeramente la tiene el segunda base a Mauri García. Va el disparo a primera y ahí está el primero de la entrada. Falla Henry Mercedes. Ramón Tati. ¿Cómo Ramón Tati? No sé. Ramón Tati, no. José Soriano viene al bate, información de presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. De 1-0. Ramón Tati, creo que vi Ramón Tati por ahí. Pero Ramón Tati es un pitcher zurdo de Tampa Bay. De 1-0 tiene Soriano. Te lo informa Johnny Walker, Red Label. Pasiona rojo vivo. Licey agotando su entrada número 4. Está ganando el partido 5-0. Una magnífica asistencia en nuestro día inaugural. Fly de foul, la bola para el techo. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Yo sé. Luego de Soriano vendrá Julio Ramírez, sí, que está en el círculo de espera de Codetel. Codetel al servicio del deporte. Rolling por el short, Núñez disparó a primera y rápidamente hay dos out en esta entrada. Galletas Guarina, tus galletas favoritas, dulces o saladitas. Galletas Guarina, galletas, galletas. Pues estamos cerrando ya el cuarto episodio, 5-0. Le van a dar el quinto acto a Manuel Aibar para que pueda optar por esta, en caso de que se marque. Debe ser el último inning. El último episodio. Debutando. No creo que con el partido 5-0. No. Pienso que hasta ahí. No, 5 entradas y ya su trabajo está perfecto. Bueno, metido en el hoyo rápidamente Ramírez. Julio, no de 1-0 en el partido. Información de Johnny Walker. Johnny Walker, Red Label, pasión al rojo vivo. Cae muy bien ahora. Qué bien lució este jugador, este pitcher, Domingo Serrano. Es ponchado. Ramírez para el tercero del inning. Halls, fuertemente refrescante, informa el resumen del inning. 0 para el Licey en la cuarta entrada. Y en la pizarra de Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más. Terminan 4 innings. Leones 0. Tigres 5. Regresamos al estadio Quisqueya. Manuel Aibar viene a trabajar en este quinto episodio con una ventaja de 5-0. Ha permitido 4 hits. Un trabajo extraordinario de Manuel Aibar, de enseñando esa clase y esa calidad que sin lugar a dudas lo convierte en el brazo de luz de los Tigres del Licey. Repetimos el mensaje a Víctor Hurtado. Mañana a las 2 de la tarde tiene que estar aquí en el Estadio Quisqueya, porque está señalado
para lanzar el juego, que comenzará a las 4 de la tarde. Vamos al quinto y suelta la Gelo. Quinto inning para el equipo de los Leones. Pierden 5-0. Fly que busca el guardabosque central. Ya se detiene. Tiene dominado el batazo de Mike Cameron, que acaba de fallar iniciando el quinto de los Leones. Van Inter ahora con mucho más posibilidades. Bonito fildeo de Soriano. Tiene controlado ese jardín central. José Soriano. Mucha elegancia en el fildeo, como con una soltura y unos pasos extraordinarios. ¿Qué hace recordar a esos grandes jardineros central que ha tenido el equipo azul? El Chief Cesarín Jerónimo. Samuel Mejía, cuando jugó con el Licey, hizo galas de unas condiciones defensivas extraordinarias. Bueno, Ángel Peña conecta batazo cortito que pica de hit. Ahí está cortando el guardabosque Soriano. Sencillo para Ángel Peña. Un batazo de sabor es Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Un out. Abraham Núñez, bateador presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. En el bullpen de los Tigres del Licey está el derecho Nelson Lara, de los Marlins de la Florida. Este será el último episodio de Manuel Aibar. Está ganando 5-0 los Leones con corredor en primera. Pero como es un corredor lento Ángel Peña, el cuadro está jugando para doble matanza. Noveno bate, tiene de 1-1. Disparo sencillo en el tercero. Abraham Núñez. Información de Johnny Walker. Línea de hit. Cañonazo al bosque de la derecha, se detiene Ángel Peña en segunda. Así que los Leones colocan corredores en segunda y primera y solamente un out. Batea un hit de sabor con Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Con el primer cañonazo que le disparan. Primer batazo fuerte, te iba a decir que fue la primera línea contundente que le dan al derecho Manuel Aibar. José Herrera, bateador presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Gigantes y Águilas están bailando bolero 1-1 en el quinto episodio. Allá comenzaron lanzando Jesús Sánchez y Robinson Pérez Checo. De 2-1 tienen el partido. Herrera, información de Johnny Walker. Johnny Walker Red Label, pasión al rojo vivo. Correctazo. Le hizo swing, no encontró nada. José Herrera, conteo en 1-1. Todavía en blanco el equipo de los Leones frente a los envíos de Manny Aibar. Otra vez un alto voltaje y se va a la torre del lado derecho. Esos son los efectos todavía del huracán George. Bueno, si no hubiese sido por las Fuerzas Armadas, este país estuviese feo a esta hora. Sí. ¿Qué trabajo ha hecho la Guardia, mi hermano? Estamos completamente de acuerdo contigo. Excelente la labor, tanto de las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Cuando digo Fuerzas Armadas, incluyo ahí a la policía, pero ha sido un trabajo formidable. Y quiero también felicitar. No, en ocasiones, limpiando un sector de la ciudad, y entonces han tenido que volver de nuevo a ese sector a recoger de nuevo. Sí, han hecho un trabajo formidable. Así mismo hay que felicitar a los tráficos de AME. Han hecho un trabajo conduciendo el tránsito, que eso no tiene madre, principalmente en la zona donde yo giro, 27, Winston Churchill, Abraham Lincoln. Sí, con el problema de la falta de energía eléctrica, todavía por el paso del huracán. Bueno, Rolling, que busca el segunda base, al short, hay uno, a primera, se acabó la entrada. Halls, fuertemente refrescante, presenta el resumen del inning. 0 en el quinto para los Leones. Y en la pizarra de Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más. 4 entradas y media. 5-0. Arriba los Tigres.
Regresamos al Estadio Quisqueya. Vamos a cerrar el quinto episodio ganando los Tigres del Licey 5-0. Ya fue todo para Manuel Aibar. Trabajó en 5 entradas, 6 hits, 0 carrera, 1 base, 6 ponches. Puede ganar, no puede perder. Vamos a cerrar el quinto episodio. Luis Castillo, Cristian Guzmán y Ron Beliar son los 3 primeros bateadores de la entrada frente a Domingo Serrano, que entró a trabajar en el cuarto episodio y realizó un magnífico trabajo retirando los 3 bateadores en fila india sin que le sacaran la bola del cuadro. Regresamos con Gelo. Suelta la 20. Bueno, vamos al quinto inning. Quinto inning azul. 5-0 ganando los Tigres. Buenas noches, Gelo. Buenas noches, Claudio. Bueno, aquí acompañarte como siempre. Y un placer de nuevo. Gracias, igualmente. En un momentito se va a integrar en la segunda parte el compañero Tomás Troncoso. Mientras tanto, Castillo tiene la cuenta en 1 y 2. Viene del círculo de espera de Codetel. Codetel, al servicio del deporte. Castillo tiene de 2-1 en el partido. Una información de Johnny Walker. Johnny Walker, Red Label, pasión al rojo vivo. Buenas noches, Tomás. Buenas noches, Gelo. Aquí estamos en la televisión para la segunda parte del partido. Creo que se mantiene en el box Serrano, ¿no? ¿Cuál es que está pichando? No es Serrano. Sí, Serrano. Domingo Serrano. Domingo Serrano, que pichó excelente el cuarto inning. Vamos a ver cómo se funciona el bullpen del equipo de los Tigres. Excelente el trabajo de Manuel Aibar. Pero como que no hay nadie calentando. Yo no pienso que va. Como que ya le hizo su trabajo, Tomás. Eso pienso yo, ¿verdad? Pero no hay nadie calentando como duro allá. Bueno, la cuarta mala. Y Castillo va cómodo para la primera. Van Inter ahora con mucho más posibilidades. Cristian Guzmán, bateador presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. De nuevo jugando para Double Play, la defensa de los Leones. Serrano ahora se coloca de lado. Y conectó de foul el primer strike para Cristian Guzmán, que en el partido de hoy lleva de 2-1. Una información de Johnny Walker. Johnny Walker, Ray Label, pasión al rojo vivo. 2 en el primero, 3 en el segundo para el equipo de los Tigres, que ganan el partido 5-0. Nelson Lara, creo que era que estaba calentando el bullpen, pero estaba calentando a mediana velocidad. Bueno, rolling a la derecha del torpedero. Bonita jugada, el disparo al short. Y hacen la jugada en segunda. Un excelente desplazamiento de Abraham Núñez, demostrando muchas habilidades este joven torpedero del equipo de los Leones. Tiene manos de seda ese muchacho Núñez. Lo que tiene que batear un poquito más. Dicen que los piratas, dicen que ese es su señor stop. Por cierto, que el único sitio que él podía sacar era en segunda, ¿no? Y los muchachitos estos, Castillo y están y haciendo el trabajo, y Cristian bateando de rolling por donde sea, buscando los huecos. Se quedó en primera Cristian. Y al turno para Ronnie Beliar, bateador presidente de la mejor cerveza. Piche un poquito afuera y bajo. Para Beliar, que ha fallado en par de ocasiones. Una información de Johnny Walker. Johnny Walker, Ray Label, pasión al rojo vivo. Excelente la asistencia, Tomás. Sí, señor. El bleacher de los liceístas está repleto. Y en el gran stand central hay mucha gente de pie. Hacía mucho, pero mucho tiempo, en un partido inaugural, que no veíamos esa cantidad de fanáticos. Sí. Ahora tú sabes que trajo mucho público. Vamos a dejarnos dormir. Samuel Sosa. Sammy Sosa. Así es. El domingo juegan otra vez aquí Licey Escogido, pasado mañana. El Licey visitante. Y mañana va a estar aquí el Licey de nuevo como home club. Con los San Francisco de Macorís a las 4 de la tarde el partido. Primera strike, la cuenta en 2-1. Yo creo que Ronnie Beliar como que a veces es lento comenzando la temporada. Sí, así fue el año pasado. Fue el año pasado y en los Estados Unidos ha sido así también.
Vamos a ver si cambian las cosas para este año. Sí. Tiene cuánto de 2-0 en el partido, ¿no? De lado el derecho Serrano. Batazo por tercera, la tiene Tatis. Hay uno en segunda. Disparó un poquito abierto y eso evitó la posibilidad del doble play. Milano, los espaguetis que crecen, crecen y crecen, dejando chiquitos a los demás. Milano. ¿Tú sabes que Ronnie Belial dio 14 honrones este año en Triple A? 14 para la calle, dio. Fue algo agradable. Lo que pasa es que el Fernando Viña este, a ese que le gusta mucho al manager Phil Garner, y tiene un año más de contrato con el equipo de Milwaukee, el segunda base de los cerveceros. Kevin Prijak, bateador presidente. Prijak viene del círculo de espera de Codetel. Codetel, al servicio del deporte. Quinto inning para los Tigres. Primera base, Ronnie Belial. Dos out. De lado Serrano. Poquito afuera la cuenta en 1-1. Si tiene chance vendrá Aramis Ramírez, que está en el círculo de espera de Codetel. Codetel, al servicio del deporte. Y una buena asistencia de la prensa hoy también aquí en el palco de prensa. Sí. Conteo ahora en 1 y 2. Así que no vemos movimiento en el bullpen. A menos que ya haya calentado, ¿verdad? Pero yo no lo vi tirar duro. Mira, Gelo, hay otro asunto. ¿Cómo está en juego? Porque ahora no lo están poniendo en la pizarrita de allí, ¿no? El juego de San Francisco de Macorís. La última información era que el partido estaba empate. 1-1. 1-1, sí. Pero hace rato de eso. Vamos a ver ahora si tenemos la información al día. Dos a una. ¿Pero ganando quién? Las Águilas ganando 2-1. El lanzamiento, rolling por el short. La tiene Núñez. Abraham Núñez. Y se acabó la entrada. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. A partir de las 4 de la tarde. 4 de la tarde. El resumen del inning. Con Holtz. 0 en el quinto azul. Y la ferretería americana, que tiene de todo y mucho más, te informa que en 5 entradas, Leones 0, Tigres 5. Bueno, ahí está Nelson Lara, el nuevo lanzador. Él tuvo una actuación muy breve este año en los Estados Unidos. Así que para él es un interrogante ahora mismo su picheo con los Tigres aquí en el sexto inning. El muchacho gigantesco, altísimo, Nelson Lara, de la Nación de los Marlins. Yo supongo que si lo están poniendo aquí como segundo pitcher fue porque hizo un buen entrenamiento, ¿no? Adelante, Gelo Twenning. Bueno, vamos al inning número 6. Ahora, para el equipo de los Leones, sí, que pierden 5-0. Dime, Tomás. Lo que yo vi en el bullpen fue muy pobre. Rolling que tumbó y se la llevó muy bien el primera base Krijak. Vamos a hablar un poquito de Krijak. Estaba conversando con Bienvenido, Tomás. Sí. Que el hombre tiene un entusiasmo. Eso es muy bueno. Mucho entusiasmo para jugar en la pelota aquí. ¿Has notado algo de eso? Yo quiero que tú sepas una cosa. Él es un veteranísimo. Él jugó en el verano en México en una ocasión. No me digas. No en el invierno, ¿no? Como refuerzo. En el verano. Un veterano de 1000 batallas, Krijak. No se poncha mucho, hace contacto, eso es bueno. Bueno, mientras tanto, Fernando Tatis, bateador presidente de la mejor cerveza. De 2-0, par de ponches. Información de Johnny Walker. Johnny Walker, Ray Label, pasión al rojo vivo. Mira, él bateó 3.49 en doble A este año. Te fijas que un veterano lo llevan para cualquier sitio, él se va. Le gusta jugar pelota. Jugó en Triple A
Batió 2.86 con 15 jonrones y 40 empujadas. La primera base, Kevin Grijak. ¿A qué organización pertenece? A los Piratas. Por cierto, que el Licey está esperando los dos Brown en el outfield. Hay uno, Adrian, que creo que viene más probable el domingo. Y el otro se ha perdido, no se sabe dónde está. Creo que se llama Emil Brown. 2-1 para Tatis. Nelson Lara, nuevo pitcher. Batazo profundo para el left field. La bola pica, va para la pared. Ahí está doblando para la segunda. Y llegó safe a segunda. Doble, presidente, para Fernando Tatis. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Conéctate al sabor del momento con Chiclex. Únete al mundo de la gente joven con el nuevo sabor Cornmeal de Chiclex. De Conéctate del Mundo con Chiclet Adams. Esos son los brazos de esos muchachos. ¿Cuál es ese que está en el left field del Licey? Todos tienen. Julio Ramírez. Julio Ramírez, tremendo brazo. Los tres tienen unos brazos y son fildeadores excelentes. Mira, a Lara, el primer bateador, le metió un cepillo por primera y ahora se la pega a la pared. Y viene a batear ahora a Tyron Horn, bateador zurdo. Hay un zurdo en el bullpen del Licey. No sabemos si para actuar o soltando el brazo. Hay un nuevo catcher también, Tomás. ¿Quién está? Me parece que es Kelly Ramos. Ramos. Ah, Kelly Ramos, sí. Está bien protegido este año Licey detrás del home. Sí, tiene además un hombre que batea y puede ser designado como Jorge Brito. Brito, ¿no? Parece americano Jorge Brito. Sí. En segundo, Tatis, Tyron Horn, que viene del círculo de espera de Codetel. Codetel, al servicio del deporte. Bueno, yo supongo que Jaus y el coach de picheo del equipo de Licey están viendo lo mismo que nosotros estamos viendo, ¿no? Inning número 6. Tiene que haber hecho un buen entrenamiento para ponerlo en un juego como el de hoy, ¿no? Bueno, fly altísimo al cuadro. Lo está buscando el torpedero Cristian. Esperando la bola. Y se la llevó Cristian Guzmán. Se quedó en segunda Fernando Tatis. Dos outs en la entrada. Van Inter ahora con muchas más posibilidades. Oye, Gelo, él tiene la camisa como por fuera. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que como él es tan alto, entonces parece que necesita una camisa más larga. ¿Se entiende? Tú dices el pitcher Nelson Lara. El pitcher Nelson Lara, sí. Entonces quizás por eso se ve como... Entonces, las medias se le ven todas. ¿Verdad? En una palabra, como que su vestuario no impresiona, pero es una cuestión de vestuario. Freddy García, bateador presidente. Bueno, chequeando el swing, lento, el batazo, lo busca el torpedero, el disparo, primera, out en primera. Es una excelente jugada de Cristian Guzmán para el tercero del inning. La pizarra de Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más, te informa. Cero en el inning número 6 para los Leones. Resumen del inning Halls. Terminan 5 entradas y media. La pizarra de Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más. 5-0, arriba los Tigres. Bien, continúa el partido con Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Dime, Galo. Bueno, hay un nuevo pitcher, Tomás, Mariano de los Santos. Nuevo lanzador para la entrada número 6 del equipo azul, que gana el partido 5-0. Aramis Ramírez, bateador Presidente, la mejor cerveza. Oye, Galo, lo que está de moda es el asunto de teñirse de rubio. El Chief Empire está teñido de rubio. El Fernando Tatis está teñido de rubio. Israel Alcántara está teñido de rubio también. Hay varios peloteros americanos también que... Porque es un rubio. Rubio, un rubio. Un rubio surf. Sí. De eso... ¿Tú te atreverías, Gelo? Parece que Gelo está en eso. Porque tú puedes ser como el Chief, que es mitad rubio y mitad no. Me gustaría, pero... Entonces te tiras a la calle. ¿Eh? A ver lo que sucede, porque puede ser que te vaya bien, pero puede ser que te tiren piedras también. No, y entonces, ¿tú sabes cómo es? Sí. En otro país no, pero aquí te sí. Pueden confundir aquí. Sí, dicen que él se volvió loco, ¿y qué es esto? O algo más. 2-1
para el bateador Ramírez, que viene del círculo de espera de Codetel. Codetel al servicio del deporte. El lanzamiento pareció un poquito alto y afuera, y miró a Aramis, miró al Chief en desacuerdo. No ha hecho nada Aramis. No ha fallado en par de ocasiones. Una información de Johnny Walker. Johnny Walker, Ray Label, pasión al rojo vivo. Bueno, la cuarta mala y el hombre va cómodo para la primera. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero. Eso de jonrón. Bueno, van a traer a McGuire entonces o a Samuel Sosa. Bonito picheo ahora del derecho Mariano de los Santos. O a Dick Stewart, que dio 14 en una temporada. O aquellos años cuando Frank Howard dio muchísimos jonrones. Aquí creo que fueron 12 con los Leones del Escogido. Stewart con las Águilas. Bueno, en zona foul, la bola cayó en zona foul, chilote llenas. Rico Carty, un 59 jonrón, el que más dado. Y últimamente, el primera base de las Águilas, Domingo Martínez. Sí, que se fue a buscar más dinero y lo ha conseguido por allá por el Japón, ¿no? Fue un batazo desviado, conecte por la ruta correcta, alimente su familia con espaguetis Princesa, el preferido en la mesa. Se mantiene igual la cuenta en 1 y 2. En la entrada número 6. Para el equipo azul, que está ganando 5-0. Fueron dominados en las 5 primeras entradas por los envíos de Manuel Aibar. Strike tirándole. Trató de detener el swing Dani Ramírez y es ponchado para el primero del inning. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Este de los Santos, el pitcher, no tiene mucha velocidad, pero tiene lanzamientos rompientes, ¿no? Y viene a batear ahora Henry Mercedes, pero no, es Kelly Ramos que viene a batear. Bateador, presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Se mantiene jugando para doble play. La defensa de los Leones. Al bate por primera vez, Kelly Ramos. Una información de Johnny Walker. Johnny Walker, Ray Label, pasión al rojo vivo. Rolling a la izquierda, el segunda. Hay uno en el short. Y simplemente se guardó la bola el torpedero Abraham Núñez. El inning ahora en 2 out. Milano, los espaguetis que crecen, crecen y crecen, dejando chiquiticos a los demás. Milano, tus pastas de siempre. Mira, Kelly Ramos dice aquí que bateó 204. Lo que pasa es que él tuvo en dos ligas. Hubo otra liga que él estuvo, que donde bateó mucho mejor. Kelly Ramos, bateador zurdo, catcher. El turno le corresponde a José Soriano, bateador, presidente, la mejor cerveza. Soriano viene del círculo de espera de Codetel. Codetel al servicio del deporte. Y entonces conversando con Bienvenido. Bueno, batazo peligroso para el left field. La bola pica y se va a lo profundo. Ahí está llegando el hombre de primera, Kelly, hasta la tercera y se detiene en tercera. En segunda, Soriano con doble. Presidente. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Bueno, este sí es el batazo más duro del Licey en toda la noche, ¿no? Tremendo lineazo. Conectado por Kelly Ramos, perdón, por Soriano. Y este es Ramírez que viene a batear. Uno de ellos, Julio Ramírez. Es Julio, el sí. Número 14. Está entrando el coach de picheo, Grant Jackson, a hablar con De Los Santos. Hay un zurdo en el bullpen. No creo. El Escogido tiene muchísimos zurdos en el bullpen. Valerio de los Santos, Denis Brito, Juan Pérez. Y en el futuro estará Heredia. El de los Marlins, ¿no? Entonces te decía, Tomás, que este año
lamentablemente con la ausencia de los azucareros y el equipo de las estrellas, vamos a tener una mayor cantidad de partido de Licey Escogido, Licey Águila, Escogido y Águilas. Hoy inaugurando tenemos Licey Escogido. Y entonces, de nuevo el próximo domingo van a estar en acción los eternos rivales. Mira, Julio Ramírez tiene un problema, es que él quiere dar jonrones. Él vio este año en clase A 13 jonrones, jugó 58 carreras, pero se ponchó mucho. Y ahora mismo le acaba de hacer un swing de uppercut, como buscando el jonrón. Bueno, picheo de piconazo, viene para la goma el hombre, viene el corredor, safe. Llegó safe. Vamos a ver la repetición, ahí está. Rápidamente nuestro director pone la repetición y hay una más. Ahora el partido 6-0. Y se vio quieto ahí. El hombre se metió por el lado izquierdo por completo, ¿no? Por supuesto, el manager tiene que ir a discutir y de los Santos también. Y el manager principalmente va a discutir para proteger su equipo, ¿no? Una jugada apretada, pero se metió por el lado del territorio foul de la raya por allí. Un lanzamiento salvaje del pitcher de los Santos. Bueno, batazo de Julio Ramírez, la tiene dominada el guardabosque central. Esperando la bola, Mike Cameron. Se le cayó la bola. Sí, parece que se le cayó la bola. ¿Cómo que se le cayó la bola? Yo inclusive bajé la cabeza. Ahora hubo otro error, tiraron mal. Y no hay nadie en el home. ¿Y qué es esto, Escogido? Se le cayó la bola al center field Cameron. Con dos outs, anotó otra carrera. Ahí está la repetición, Tomás. Hay dos errores más, ¿eh? ¿Dónde está la pelota? Ahí va. Sí, se le cayó. Se le cayó inocentemente a Cameron. Tremendo centerfield de los Media Blanca de Chicago. Y hay otro error, ¿eh? Con el tiro que se... Yo creo que hay dos errores de Cameron. Dos errores para Cameron. Y eso le da oportunidad a Luis Castillo, que al primer envío conecta rolling por el short. Rápido el disparo, out. Tuvo que apresurar y tiró de un bound Abraham Núñez para el tercero del inning. Resumen del inning, Halls. Dos en el inning número 6 para el equipo de los Tigres. La pizarra de Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más, te informa. Terminan 6 innings completos. 7-0. Arriba los Tigres. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Continúa el partido desde el Quisqueya en Santo Domingo. Bueno, Sal Urso es el nuevo lanzador, así mismo se escribe URSO. Estuvo en AAA, ganó 8, perdió 6 en 83 innings, ponchó 86 y dio 36 bases por bola, o sea, una buena proporción. El zurdo Sal Urso, que debe ser lo mejor para el bullpen zurdo junto con Yorkis Pérez en el Licey. Yorkis está uniformado. Los Phillies le dijeron a Yorkis, date una descansadita. Y Yorkis dijo, no, mira, si yo descanso, pues definitivamente entonces no me pongo gordo y eso. Yo voy a seguir pichando. Yo siempre he pichado en la Liga Dominicana. Y Francona, que lo conoció aquí en la Liga Dominicana, fue que le dio la oportunidad. Hizo el trabajo, Velo. Y él está aspirando un contratito de un par de años con los Phillies para arreglarse bastante su mundo, ¿no? Pichó muy bien Yorkis en triple con los Phillies. Vamos a ver si consigo los numeritos. Adelante, Gelo, ¿cómo está el asunto? Bueno, vamos al inning número 7 para el equipo de los Leones, que ahora pierden 7-0. Rubén Mateo, bateador presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. De 1-0, una base por bolas. Información de Johnny Walker. Johnny Walker, Ray Label, pasión al rojo vivo.
El zurdo, Sal Urso, conecta rolling por primera. El bateador Mateo la capturó sin problema, Krijak. Y ahí está el primero de la entrada. Van Inter ahora con mucho más posibilidades. Mira otro rubio ahí, Tomás. ¿Cuál es? Es importado el equipo azul. ¿Beliar? No. Ese es Alcántara. No. Tomás. Ese es Alcántara. Te digo, un blanco que está ya al final del dogado. Ah, sí. Que está parado afuera. Ese es uno de los pitchers. Tiene un vaso en la mano. Sí, uno de los pitchers. O es Matthews. O es el último que llegó. Voy a ver si consigo. Que lo enfoque el director. O es Mike Matthews. O es Ben Flitham. Uno de los dos. ¿Tú te atreves, Tomás? Ponerte el pelo de ese color. Ahí va, míralo ahí. Míralo ahí. Sí. Entonces fíjate que es la parte de arriba nada más. Entonces la de abajo, la Chief Empire está igual. Como tips. Y solamente. ¿Cómo? De doble color. No, los tips. Los tips para el sexo femenino. No, ya no. 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 Ya todas las cosas que usan las damitas también lo usan los caballeros en eso de lucir bien. Bueno, batazo cortito, busca el guardabosque central, se tira de cabeza la bola, pica de hit. Siguió para la segunda, va el disparo, va el corredor, safe. Aquí va a haber doble para Mike Cameron. Doble presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Estaba muy lejos Soriano, muy lejos con la brisa en contra. Sí. Estaba en los 390, ese era un batazo cogible. Digo, la fildeó muy bien, pero que estaba muy lejos. Al bate, Ángel Peña, receptor. El turno le corresponde a Ángel Peña, bateador presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Lleva de 2-1 en el partido de hoy, información de Johnny Walker. Johnny Walker, Ray Label, pasión al rojo vivo. El zurdo. Yo, digo que yo veo así a este muchacho que es gordo, pero Campanella era gordo también, guardando la distancia, por supuesto. Por el asunto de la gordura y los sí. Dodgers, ¿no? Dicen que tiene mucho futuro este muchacho. Que si tiene. Bueno, perdió la bola el catcher. Y está avanzando. Parece que hay pass ball, ¿no? Hasta la tercera, Mike Cameron. Más ball del catcher. Pone en tercera la carrera primera para el escogido aquí en el séptimo. Con un out y bateando Ángel Peña. El super prospecto de los Dodgers de Los Ángeles. Abraham Núñez está en el círculo de espera de Codetel. Codetel al servicio del deporte. Estamos en el séptimo inning de los Leones que pierden 7-0. Recuerden, amigos, mañana a las 4 de la tarde nuestra próxima transmisión a través del Canal Nacional Televisión Dominicana. Ahora es Televisión Dominicana. Así es. Así como Televisión Española. Un batazo que está buscando el torpedero a la izquierda. Rápido el disparo a primera. ¡Au! Anotó desde la tercera base Mike Cameron. La primera carrera de los Leones que ahora pierden 7-1. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. El turno le corresponde al noveno bate, Abraham Núñez. Información de Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Oye, esto es lo interesante. Aunque no hay error en el inning, si este hombre se hace out y no da hit, la carrera es lo que llaman carrera sucia, porque se movió y fue determinante un pass ball sin ser error. Son las reglas de anotación. Ahora el Licey, de las 7 carreras, la mayoría han sido carreras también no merecidas. Bueno, yo tengo un problema con esto, porque cuando digo que son sucias, entonces la gente me pelea. ¿Por qué tú dices que son sucias? Entonces después digo, no, que son no merecidas, inmerecidas, que no se la merecen. Entonces, ¿cómo digo?
Bueno, la costumbre es carrera sucia. En inglés es on earn. Entran debido a error del contrario. Entonces, ¿cómo te digo? Decir así es decir, vamos a ver, bueno, cuál es la traducción. Hay tres carreras debido a error del contrario. No merecidas, on earn, yo creo. 2-2. El conteo para Núñez, que viene del círculo de espera de Codetel. Codetel al servicio del deporte. Bueno, Núñez tiene de 2-2. Está bateando a la derecha ahora. De 2-2 bateando a la zurda. Muchacho de las manos de seda del señor Stop. De lado al zurdo, Urso. Sal Urso. Relevista zurdo del equipo azul de Piconazo, la tercera mala. Urso está medio descontrolado ahora, ¿no? Y además tiene como contrariado al catcher Henry Mercedes con unos lanzamientos que están rompiendo. Ah, bueno, a Kelly Ramos. Eso es de ver, lo más probable que Ramos es clase A, ¿no? Listo el pitcher, strike, tirándole. Y es ponchado Núñez para el tercero del inning. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Resumen del inning Halls. Una para el Escogido en el séptimo inning. La pizarra de Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más, te informa. Terminan 6 entradas y media. Licey le gana a los Leones 7-1. Bien, con presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Va a continuar el partido en el Quisqueya. Tigres del Licey, Leones del Escogido. Velo. Bueno, ya estamos en la conclusión del séptimo inning, con el partido 7-1 favoreciendo a los Tigres. Y el turno le corresponde a Cristian Guzmán, bateador presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Hay un nuevo pitcher. Vamos a ver de quién se trata el nuevo lanzador zurdo del equipo de los Leones. Tiene de 3-1 en el partido Cristian Guzmán. Información de Johnny Walker, Red Label, Pasión al Rojo Vivo. Es el número 20 el pitcher. Mientras tanto, ahí está el primer out de la entrada, falló Guzmán. Cuando viene al bate Ronnie Beliar, información de presidente, la mejor cerveza. Milano, los espaguetis que crecen, crecen y crecen, dejando chiquiticos a los demás. Milano, tus pastas de siempre. Beliar viene del círculo de espera de Codetel. Codetel al servicio del deporte. Bueno, es un pitcher del Escogido zurdo. Puede ser Valerio de los Santos. Número 20. Sí, pero es que no tengo los números aquí, ¿no? Puede ser Denis Brito también. Yo creo que puede ser Valerio de los Santos, el que trabajó este año en Grandes Ligas con Milwaukee. Y que precisamente, si ese es Valerio, Sosa le dio un jonrón y McGuire le dio uno también. Vamos a confirmar si es él. Puede no ser él también. El chino investiga. Bueno, batazo a la izquierda del torpedero. La bola pasa de hit para el bosque central. Sencillo para Ronnie Beliar. Batea un hit de sabor con Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Pizzarelli. No sé, pero me lució un poquito más. Este me luce como más alto que... ¿Que Valerio? Que Valerio, Tomás. Es posible que esté equivocado. ¿Sabes quién puede ser? Juan Pérez, el de los azucareros también. Él tiene muchísimos zurdos, ¿eh? Puede ser Juan Pérez, el que trajeron de los azucareros. Kevin Prijak. Viene al bate, información de presidente, la mejor cerveza, adentro del picheo. Yo creo que Juan Pérez trabajó en AA y AAA sucursal de Oakland. Ramón Tatis.
Otro lanzador. Puede ser Ramón Tatis también, pero está lleno de zurdos este equipo. ¿Y qué es esto? Los zurdos tradicionalmente han sacado muchos outs aquí en este estadio. Pero son casi todos los zurdos relevistas, ¿no? Me lucía más, un poquito más alto que Valerio. Pues es Juan Pérez. No, Ramón Tatis, Tomás. ¿Es Ramón Tatis, te dije? Sí, sí. Bueno, metido en problemas frente al bateador Krijak. Solamente un out en esta séptima entrada del equipo azul. Strike cantado. Luego vendrá Aramis Ramírez, que está en el círculo de espera. Codetel. Codetel al servicio del deporte. Dígame, don Tomás. Sí, sí, cómo no, Codetel al servicio del deporte. Digo que hay mucho público. Mucho, no, hay muchísima gente aquí, ¿no? Una cuarta parte, quizás una quinta parte se ha ido por el juego para un solo lado. Y además de eso, que le van a dar rienda suelta al Saturday Night Fever, digo, al Friday Night Fever para mañana sábado. Fue un batazo desviado, conecte por la ruta correcta, alimente su familia con espaguetis princesa, el preferido en la mesa. Van a ser las 11 de la noche, el juego tiene más o menos una duración de un poquito más de 2 horas porque comenzó como a las 8:40, 8:45 por ahí. Mantiene la cuenta en 3-2, Krijak. El público estuvo ovacionando, aplaudiendo al la superestrella Samuel Sosa. Delirantemente, sí. Yo como que no me acostumbro a decirle Sammy Sosa. Yo le digo más Samuel Sosa. Yo también. Y como que me gusta más sí. Samuel. Como que es más bonito el nombre de Samuel que Sammy. Entonces allá en Estados Unidos le pusieron una vez Sammy, ¿no? Se le ha quedado. En Estados Unidos hay muchas personas que se llaman Samuel. Bueno, batazo en zona foul. Vamos a ver si tiene espacio. Finalmente la bola cayó en zona foul. No pudo llegarle a la bola Fernando Tatis. Fue un batazo desviado. Conecte por la ruta correcta. Alimente su familia con espaguetis princesa, el preferido en la mesa. Yo no sé si era cierto, pero Bob Canel le decía a Ted Williams que los nombres eran Teodoro Francisco Samuel Williams, Ted Williams. Francisco. Bueno, Teodoro Francis Samuel, ¿no? Pero entonces Bob Canel en español le decía Teodoro Francisco Samuel. Sí. Otro foul más. El Licey mañana va a jugar aquí con los Gigantes. El Licey estará el martes en Santiago de los Caballeros. Ahora que tú hablas de Bob Canel, siendo yo jovencito que escuchaba las transmisiones de Bob Canel, le gustaba eso, Tomás, eso de los nombres, decirlo en español. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Johnny Bench, que él decía Juanito Banco. Sí, para hacer el chiste, sí. O sea, John, Juan y Bench, que sí, es banco en inglés. Sí. Juanito Banco. Mira, Gelo, en 1964, Willy Berroa, Elis Pérez y yo fuimos a Nueva York a hacer una transmisión en directo con Marichal lanzando. La primera transmisión que se hizo en directo de Estados Unidos en el 64. Y cuando yo fui a la emisora donde Bob Canel tenía un programa y yo logré entrevistarlo, la entrevista la tengo por ahí todavía. Bueno, batazo de bound altísimo, la tiene el pitcher. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? Viene anotando Beliar y llegó Krijak hasta la segunda. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Error del pitcher, de tres bases, anota otra carrera. Termíname el cuento, Tomás. Bueno, yo hice entrevista a Bob Canel, hermano. Y yo me sentí en las nubes.
porque yo había admirado tanto a Bocanegra y ya yo me vi como cronista deportivo haciendo una entrevista a Bocanegra que duró como media hora y él fue muy gentil, ¿no? Y una de las cosas que yo guardo todavía esa entrevista, ¿no? Y Gelo, pues, o sea, la admiración que yo le tenía a aquella figura excepcional, ¿no? De la narración, no solamente del béisbol, sino que era completo. El gran, los grandes momentos del boxeo mundial, ¿no? Como ahora. Y no solamente eso, sino que él también conocía de baloncesto, ¿eh? Conocía de baloncesto periodista colegial, completo. Bueno, y un periodista también de France Press, que a nosotros, por otro lado, no nos gustó mucho como él describió el asunto de la intervención militar norteamericana, pero esas son otras cosas. Ahí está Aramis Ramírez, lento el batazo, a mano limpia, Tatis, a primera, bonita jugada de Tatis, produce el segundo out de la entrada. Van Inter ahora con mucho más posibilidades. Mientras tanto, Krijak se mueve hasta la tercera. Y el turno para Daniel Ramírez, bateador presidente de la mejor cerveza. Tremenda jugada de... Ahí está la repetición. Tremenda jugada de Tati, ¿eh? Excelente jugada. Ahí está Aramis, que se ha ido en blanco en cuatro turnos en su debut con los Tigres. En tres turnos se ha ido en blanco. Dani Ramírez. Ramírez lleva de 3-1. Te lo informa Johnny Walker. Johnny Walker, Ray Label, pasión al rojo vivo. De lado al zurdo, Tatis. Este es Ramón Tatis. El partido ahora 8-1. Colocado de nuevo el pitcher. Strike tirándole. Contemos en 1-1. Bueno, lo principal fue que no hubo lluvia, ni amenaza de lluvia. Sí, porque había estado lloviendo en estos días. No, anoche llovió. Y antier, ¿cuándo fue? Hace un día que cayó un diluvio aquí, que se inundó toda la capital. Se armaron unos tapones de 3 y 4 horas. Me parece que fue el martes, el lunes o el martes, algo así. El martes, creo. Sí. Además, la noche es fresca, Tomás. Sí, no ha hecho mucho calor hoy, ¿no? Entonces duró mucho, pero mucho tiempo Samuel Sosa firmando autógrafos. Ah, lo llegó a firmar los autógrafos. Sí, pelota, todas las personas que se le acercaron. Ah, pues salió, tú sabes que Teodoro había venido con una pelota, llegó temprano. Buscándosela. Buscando que Sosa le firmara una pelota, ¿no? Pero no, se la prometió a alguien, ¿no? 2-2. Muy bien pegadita la tercera mala. Teodoro tuvo 9 años en Grandes Ligas, el Otueni. Me dijo que ya está recibiendo de por vida la pensión. La pensión. Y está recibiendo, y después va subiendo, alrededor de $2,000 mensuales. Strike tirándole. Y es ponchado. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Resumen del inning Halls. Una para Licey en el séptimo inning. La pizarra de Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más, te informa. 7 entradas. Leones 1, Tigres 8. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Continúa el partido, Tomás. Viene a lanzar un joven lanzador que se llama Juan Charles. Digo que yo lo estuve buscando y buscando. Yo creo que este muchacho es de la Liga de Verano, Charles. A mí me parece que Charles es de la Liga de Verano. Hay otro también de la Liga de Verano, del equipo de Cero. Entre ellos un zurdo, ¿eh? 9-1 en la Liga de Verano. Bueno, vamos a verlo entonces. Hay otro equipo 11-0, Galvá. Un zurdo de la Liga de Verano también. Por supuesto, cuando es Liga de Verano, lo que quieren decir es que lanzó en el verano preparándose para ir a Norteamérica, ¿no? Uh-huh.
Listo el pitcher en el box, el lanzamiento, strike cantado el primero para el bateador, que es José Herrera, bateador zurdo. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Herrera tiene de 3-1 en el partido. Strike cantado, bonito picheo de Charles. Charles tiene nombre como de importado, pero es dominicano. No, corizano parece. Listo el pitcher en el box. Saca foul para atrás, se quedó un poquito atrás con el picheo José Herrera. Detrás de Herrera viene a batear a Mauri García y después Fernando Tatis. Fue un batazo desviado, conecte por la ruta correcta, alimente su familia con espaguetis princesa, el preferido en la mesa. Ahí está el pitcher en el box. Poquito adentro. Él no ha lanzado mucho béisbol, seguro tendrá buen control. Si tuvo esa buena actuación en la liga de verano. O sea que todavía no se ha mojado los pies en Norteamérica. Lo hizo lucir muy mal a José Herrera. Bueno, Herrera lució como de la liga de verano y entonces Charles lució como de triple A. Ponchándolo para el primer out. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. A batear viene a Mauri García, que tiene un hit en tres turnos. Después viene Fernando Tatis, que tiene un doble en tres turnos y se punchó dos veces frente a Manuel Aibar. Pitcher de récord, Manuel Aibar ganando y Donnelly perdiendo hasta ahora con el juego 8-1. La primera del octavo ganando el Licey. Afuera la primera bola para el bateador, a Mauri García, segunda base. Línea entre right center field, la bola pica de hit. Cañonazo de Amaury García, que tiene de 4-2 en el partido. Hit al jardín central y viene a batear ahora Fernando Tatis. Un hit de fuerza con la fortaleza que da el pan elaborado con harina Princesa, un producto más del grupo Princesa, orgullo nacional. Batea un hit de sabor con Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Charles bateando, digo pichando, Fernando Tatis bateando. Estamos en el octavo inning ganando el Licey 8-1. Los Leones han dado 9 hits y han cometido 7 errores. Eso parece como increíble, ¿no? La línea entre right center field la está buscando Soriano, se tira de cabeza y la captura, amigos. Yo les dije a ustedes, bueno, qué jugada, vamos. Que el outfield del equipo de los Tigres del Licey, de esos tres muchachos, son excepcionales en la defensa, excepcionales. Vamos a ver, ahí está la repetición. Y tienen buen brazo los tres también. Miren qué jugada. Miren qué jugada de serie mundial. Por estar hablando de ella muchísimo tiempo, a lo Tommy Agee. En 1969, cuando los milagrosos Mets de Nueva York. Y otra que hizo Svoboda también. Oye, cuando un equipo va a ganar, no se lo despinta a nadie. Aquellos metros milagrosos. Tenían picheo, pero el Baltimore lucía superior. Abanica el primer strike para Gerald Thom. No. ¿Ustedes se acuerdan de Gerald Thom? ¿Tú te acuerdas de Gerald Thom? No, Tomás. El play de la normal. ¿Cómo? ¿Qué pasa? El Licey trajo un catcher que se llamaba Gerald Thom. Así creo que era el apellido. Y fue el único elemento. Oye bien lo que te voy a decir, que lo tuenes, porque todas estas cosas están aquí en la cabeza. Que la sacó del parque. Fly parado de Thom. Lo mide el segunda base y lo captura. Terminamos el comentario dentro de un ratito. Resumen del inning. Halls, cero carrera, un hit, cero error. La pizarra de Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más, te informa 8-1 después del octavo de los Leones, arriba los Tigres. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Vamos a continuar con el partido en el Quisqueya.
Dime, Miguel. Bueno, vamos al octavo inning. Para el conjunto azul, que gana el partido 8-1. Kelly Ramos, bateador presidente de la mejor cerveza. Strike tirándole. Bueno, pues Gerald Thorn, que no se llama igual que este Horn, dio un batazo. Él siempre le daba de foul a la bola. Y es el único elemento que sacó la pelota por right field, la verja de concreto, que yo creo que está ahí todavía, del play de la normal. El play de la normal tenía una verja interior, porque la verja de concreto quedaba 500 pies, 600 pies, qué sé yo. Y este hombre un día, Gerald Thorn, dio un batazo de foul que se fue abriendo y la sacó a la calle por allá, por encima de la verja, la doble verja, ¿no? La otra, la de atrás. Y todavía, pues, mucha gente hablaba de ese batazo de Gerald Thorn. Bueno, el nuevo pitcher, Máximo Núñez. Ahora, hubo otro jonrón, Gelo, que yo no, nunca se me va a olvidar. Luego está 8-1, por allá eso. Allá en el... En la normal. Mira, se llamaba el bateador el Gaucho Davis. Uno de esos jugadores que por la cuestión de los problemas raciales jugaban en el Caribe, había jugado en Puerto Rico, en Venezuela. Y había una pizarra grande detrás de lo profundo del left field, detrás de la verja de jonrón. Y este hombre dio un palo que la chocó, el Gaucho Davis. Pedro Formental dio 13 jonrones en un ratito en las normales. Formental hubiese jugado en Grandes Ligas, Gelo. En el octavo inning, las Águilas ganando 2-1. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. 2-2 el conteo. Para el bateador Kelly Ramos. El nuevo pitcher Máximo Núñez. En el octavo de los Tigres. Que ganan de manera cómoda 8-1. Está el batazo de foul contra el Escogido. El domingo va a lanzar Darío Pérez, que tuvo una gran temporada este año en la Liga de México. Darío Pérez, que ha hecho buen entrenamiento. Fue un batazo desviado. Conecte por la ruta correcta. Alimente a su familia con espaguetis Princesa, el preferido en la mesa. Bueno, Rolling perdió el torpedero, recupera el disparo a primera y lo ponen out. Primero de la entrada. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Una out, el turno para José Soriano. Bateador presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. José Soriano, jardinero central. Tiene de 3-1 en el partido. Te lo recuerda Johnny Walker. Johnny Walker, Ray Label, pasión al rojo vivo. De lado el derecho Núñez. Picheo adentro. Soriano es un veterano de liga menor. Tuvo su mejor año en esta temporada. Estaba bateando 350 hasta mitad o más de temporada, pero entonces se lesionó la mano, hubo que operarlo y terminó en 300. Jugó al final. Y en este juego, en el turno anterior, metió un lineazo de doble contra la pared por el left field. Hablando de pelota, Tomás, el entusiasmo este año en los Estados Unidos, y ni hablar aquí en la República Dominicana, por la actuación de Samuel Sosa, sobre todo. El béisbol terminó con unos puntos bien altos. Sí. Lo único fue que San Diego se cayó y la Serie Mundial, pues, fue one side, ¿no? Sí. El equipo de los Yankees salió favorito, pero ahora, Gelo, muy pocos pensaban que iba a ser una barrida de 4-0. Yo estaba comparando a la gran maquinaria roja con los Yankees. No salen Johnny Bench y Posada, no, Tani tirado. Pérez y Tino Martínez, John Morgan y Joe Knobloch. John Morgan, sí. Concepción y Jeter. Bueno, puede ser ahí que a la larga Jeter sea mejor pelotero que Concepción, pero Concepción era tremendo, sí, ahora. Y entonces un bateador de poder y oportuno también. Pete Rose y Brochus.
No hay comparación. Sí. En el left field, George Foster, cachimbito, con el que ponga, no hay comparación. Bernie Williams le gana a Cesarín, aunque Cesarín era tan buen jardinero central como él. No, mejor. O mejor. Mejor. El otro le lleva a la ofensiva, sí. Bernie Williams. Y en el right field están ahí Paul O'Neill y Griffith Sr., papá de Griffith Jr. Así mismo, yo te voy a decir la... ¿Dónde? El picheo. El picheo. El picheo abridor, el picheo cerrador del equipo de los Yankees. Bueno, es ponchado para el segundo out de la entrada. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Pagando, dice la asistencia. Tenemos la ¿cuánto asistencia pagando? Porque me parece que como que más de... Ahí dice pagando 12.600. ¿Y qué, y qué puede uno hacer? Dime. 12.673. Entonces aquí, hoy, se metieron... Mínimo 15.000. No, no, aquí se metieron hoy de 3 a 4 mil personas gratis. Creo yo. Porque el bleacher de la derecha estaba arrotado y el gran stand central también. Bleacher de la izquierda. Bueno, está bien ya. Yo no... Julio Ramírez. La diferencia el picheo, Tomás. Un gran equipo. Aquellos. No tenía el picheo. No. La maquinaria roja ganaba a base de su ofensiva. Sí. Y Borbón era su rey, sí, del bullpen, que relevaba, bullpen, no un inning, sino relevaba séptimo, octavo y noveno. Y después venía aquí, debutaba el domingo y blanqueaba. Y están comparando este equipo de los Yankees con equipos de los Yankees de años anteriores y de la década del 50. Los Yankees es un equipo este año que es lo que todo el mundo estuvo jugando por encima. Con excepción quizás del no block, jugó un poquito por debajo. Pero todos estuvieron jugando tremenda campaña. 1 y 2 el conteo para Julio Ramírez. De lado Máximo Núñez. Picheo alto. Inclusive la ofensiva repartida completamente de los Yankees. No hubo un hombre que... No, nadie dio 30. En el año de que todo el mundo dio honrón, nadie dio 30. Así mismo. Fíjate que no tienen candidatos para el jugador más valioso en la Liga Americana. Un equipo que ganó de manera súper cómoda su división. Óyete, pero hoy fue un acontecimiento el desfile, Gelo, en Nueva York, en el Cañón de los Héroes. Y todos los papelitos tirando de los rascacielos. Strike tirándole, se ponchó Ramírez para el tercero del inning. No se ponche, tome Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Resumen del inning Halls. Cero en el octavo para el equipo azul. La pizarra de Ferretería Americana, que tiene de todo y mucho más, te informa. 8 entradas. Leones 1, Tigres 8. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Sigue el partido. Bueno, ¿quién es este nuevo pitcher por el equipo de los Tigres del Licey? Creo que es Almonte. 5-5, número 55. Me parece que es Almonte. Estuvo buena. El año pasado estaba pichando bien, entonces después como que se empezó a tirar bolas. Almonte. Él salvó muchísimos juegos, Almonte. Salvó 21 juegos en clase A. 43 innings, 51 hits, 19 bases, 51 puntos. Héctor Almonte. Héctor Almonte, sí. Debe ser un hombre importante en el bullpen. Mediano, por ejemplo. Sexto, séptimo. Para el equipo de los Tigres del Licey, Héctor Almonte, de los Marlins, hermano de Eric Almonte, que es torpedero, que este año no batió mucho, pero que es muy bueno defensivamente. El equipo tiene otro jardinero que se llama Jency Sandoval, que es muy bueno defensivamente también. Además de Roberto Ramírez, los otros jardineros novatos del equipo. Ya Roberto no es tan novato, ¿no? Bueno, vamos al noveno inning. Creo que puede ser la última oportunidad para el equipo de los Leones, que pierden 8-1. Freddy García al primer envío, rolling por el short. La tiene Cristian Guzmán, va el disparo a primera, out, primero de la entrada. Milano, los espaguetis que crecen, crecen y crecen, dejando chiquiticos a los demás. Milano, tus pastas de siempre. Un out. El turno para Rubén Mateo, bateador presidente de la mejor cerveza. Mateo viene del círculo de espera de
Codetel. Codetel al servicio del deporte. Mateo ha fallado en par de ocasiones. Tiene una base por bolas. Información de Johnny Walker. Johnny Walker, Ray Label, pasión al rojo vivo. El derecho, Héctor Almonte. A la ley de dos out, el equipo azul para llevarse la victoria, strike tirándole el primero. La verdad que la actuación de Samuel Sosa, entonces se vio opacada un poquito la actuación de Alex Rodríguez y el mismo Manny Ramírez por la actuación de Samuel Sosa. Le dieron el bate de plata a Alex por encima de García Parra. Bueno, es que dio 40 jonrones, Tomás. Bueno, ahí está el segundo out de la entrada. Sí, pero dicen que García Parra va a ser el MVP, el más valioso. Y entonces, si los dos eran torpederos, será porque el Boston llegó en mejor posición que Seattle, ¿no? Por cierto, que el Sporting News escogió a Sammy Sosa, a Samuel, como el jugador del año. Pero Béisbol América escogió a McGuire como el más valioso. Pero quien decide en noviembre van a ser dos cronistas de cada una de las ciudades que suegan. Mira, que no pongan la música, que está el juego en progreso. Bueno, ahí no, paró el árbitro. El árbitro paró, que paren la música. Seguro. No, hombre, eso no lo puede poner ahora. Eso lo pone antes de comenzar el inning o algo por el estilo, pero no con el hombre metido, o cuando viene el hombre a batear, ¿no? Bueno, error de frente, Tomás. Un rolling de frente se le fue. Mike Cameron, la última esperanza de los Leones. Gelo, si pudiera arreglarse eso para que sean más valiosos, McGuire y Sosa. Sí. Porque la gente se va a poner contenta con lo de Sosa, sí. Pero entonces otra gente va a decir con el tiempo, ven acá, y cuando McGuire dio 70 y en juego hay 150 carreras, ¿por qué no quedó el más valioso? Bueno, entonces le van a decir es que hay otro que empujó más que él, batió más que él, sí, y disparó 4 jonrones menos que él. Menos que y él. Su equipo clasificó. Sí. Pero es difícil un hombre. Sí. Señores, el récord era 61 y él dio 9 más. Sí, porque el récord que se va a mantener lo va a probar muchos años. Pero agrégale a eso, Tomás, un datito que como que nadie se ha detenido mucho. Un poquito más de 500 turnos, nada más para McGuire. No, yo te voy a decir una cosa. Él dio un jonrón en cada 7.5 turnos al bate. Y le pasó a Babe Ruth, yo creo, en la frecuencia de jonrones, Gelo. Bueno, Rolling que pierde el segundo, recupera el disparo a primera. Se acabó el partido, amigos. Victoria para el equipo de los Tigres. 8 carreras por una, bonita. Se le cayó la bola y recuperó rápido de Angelo. Ah, de Ángelo Jiménez, sí, que lo están haciendo segunda y es señor también. Así que victoria para el equipo azul en el partido inaugural aquí en el Estadio Quisqueya. Vamos a pasar rápidamente. Mañana tenemos transmisión al comentario final de Tomás Troncoso antes de la despedida formal. Bueno, lo principal del Licey fue Manuel Aibar, que tiró 5 muy sólidas entradas. La pobre defensa del equipo rojo. Y uno que otro buenos batazos oportunos del Licey. Le dan al Licey la primera victoria con un buen relevo también después de Manny Aibar. Y el equipo de los Tigres, ante pagando 12.600 personas, obtiene su primera victoria de la temporada. Está la pizarra final de la Ferretería Americana. Siempre tiene de todo y mucho más. 8-1. Gana el Licey, que va a jugar mañana por la tarde contra los Gigantes de San Francisco de Macorís a las 4 de la tarde, y a las 4 el domingo contra el Escogido, el Licey, como visitante el domingo. Bueno, Tomás, entonces hasta mañana a las 4. Por Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Mañana estaremos por el canal 4 de Televisión Dominicana. Hasta mañana, amigos.